¿Qué hay de nuevo, chicos? Espero y porfa comenta si te gustó el video, suscríbete para que veas más videos. Comencemos con villanos. Fases, mutantes 1. 1. Sicho Saigon y sus transformaciones. Sicho Saigon, el primer villano de Max destruido, y creó clones para que destruyeran a Max, pero Max los ha derrotado hasta ahora. La imagen de arriba es el rostro de Sicho Saigon. Sicho Saigon clones, después de la destrucción de Sicho Saigon creó clones como si fueran él para destruir a Max. La imagen de arriba muestra a dos de estos. Sicho Saigon también creaba clones para gobernar el mundo y su mano la transforma en muchas armas como el láser, que usó en la película Max Esté el peligro de extinción. La imagen de arriba muestra diferentes Sicho Saigon clones, entre estos hay diferentes tipos de trajes o colores para diferente clon. Sicho Saigon, él fue uno de los primeros enemigos de Max, y fue destruido también por Max y el destruyó a Biocon, este mismo creó clones que parecieran nunca ser destruidos, y en diferentes películas o series de Max Steel aparecen con diferentes trajes o colores. 2. Biocon sus transformaciones. Bioconstrictor. Biocon es uno de los villanos de Max Steel más temibles por su fuerza y su forma de ser. Una de sus habilidades es que transforma sus manos en serpientes, se transforma en serpiente y también lanza serpientes, entre algunas más. Este fue el creador del monstruo más fuerte que ha tenido Max y Netek, el inventor. Biocon manos de serpiente. Biocon serpiente. Bioconstrictor o Biocon. Doctor Climo. Estas no son todas las imágenes de Biocon, solo son las que conozco hasta ahora. 3. Las transformaciones de Elementor. Elementor normal, esta fue la primera y es su fase normal. Esta transformación la obtiene después de cada derrota y en una parte de una película llamada Max Steel cuenta regresiva se divide en 5 Elementor, ese que al final se vuelven gigantes y quieren acabar con Max, pero Max los derrota. Elementor lava o magma, esta transformación es parecida o forma parte a la de fuego, solo que por lo que se ve, esta transformación Elementor tomó lava o magma de alguna cueva, algún volcán o lugar para obtener esta apariencia. En su forma casi por todas partes de su cuerpo tiene piedra o roca y la otra parte es solo de magma. Tiene la habilidad de disparar gran poder de esferas de lava por el techo, lanzar lava desde sus manos, entre otras habilidades más. Elementor eléctrico, esta transformación concretamente no se sabe cómo la obtuvo, pero por la forma en que esta parece que es eléctrico, se ha observando que puede lanzar ataques en forma de bola pero eléctricos, aún esté en el agua o frente a una poderosa tormenta puede mantener su transformación. Elementor tornado terrestre, esta transformación no se sabe cómo la obtuvo, pero es capaz de crear un inmenso tornado y lanzar todo lo que se encuentra en su camino, como rocas de este mismo, puede ser detenido con la mayor fuerza de luz del sol. Elementor amenaza submarina, esta transformación tal vez la obtuvo de los arrecifes del mar, esta aparece en un capítulo de la serie NTK Adventures y en la película Max Steel Alianza Monstruosa. Hablando del capítulo NTK Adventures, donde aparece este, toma a Max y a su vehículo, pero Max simplemente lo derrota con un disparo, posiblemente es muy débil esta transformación. Elementor aire tóxico, esta transformación la obtuvo porque Toxon le dio parte de su energía y lo hizo gigante y con más poder y gracias a esta transformación Elementor se vuelve la tormenta tóxica, esta solo se ve en Max Steel vs la legión tóxica. Elementor roca o roca lunar, es casi la misma transformación de Isótopo Tierra, en esta transformación puede lanzar rocas de su espalda, según la película Max Steel vs la legión tóxica, esta transformación la obtuvo en la luna, pero ahí parece que no. Elementor relámpago, esta transformación bueno no se sabe cómo la obtuvo, pero pienso que en una tormenta muy poderosa en la isla donde lo congeló en la película Max Steel Biocrisis, y en Max Steel Turbo Mission se enfrenta Max Steel en una moto. Elementor hielo, esta transformación la obtuvo cuando se enteró de los cristales del cometa Morfosos Morfosos y pienso que al salir de NTK va al espacio y los extrae, llega a Industrias Eclipse y enfrenta a Max y a Extroyer. Elementor metal, esta transformación la obtuvo cuando llega a NTK, como que los isótopos hicieron que Elementor consiguiera la transformación metal y enfrentara a Max, pero Max le gana, y en Max Steel cuenta regresiva Elementor cambia de forma bueno creo, nada más de manos y las transforma en cuchillas, y en las nuevas películas Elementor metal tiene nuevo color y nuevas mejoras. Elementor fuego, esta transformación la obtuvo cuando bueno en una parte donde abría el avión del equipo NTK Tiberto, pero ahí no estaba Max, después él baja a un río lago y se mete en modo agua y después saca el isótopo fuego y se transforma en fuego y en una parte amenaza a Berto y K, después va a NTK a combatir a Max.
Elementor Aire. Esta transformación la obtuvo cuando fue a unas montañas después de una pelea con Max en la transformación Elementor Tierra y se transformó en Aire Elementor Aire. Elementor Tierra, esta transformación la obtuvo después de transformarse en Aquaba debajo de la Tierra y encontró el isótopo Tierra y después enfrenta a Max Steering. Elementor Agua, esta transformación la obtuvo cuando Jefferson y sus guardias llegaron a la guarida de Biocon. Uno de sus guardias abrió donde Elementor estaba encerrado y fue libre. Después extrajo el agua y se transformó en agua, Elementor Agua, porque ya traía dentro de su cuerpo bueno, ya era parte de su cuerpo el isótopo Agua.